Fue el domingo, el cierre de los 3 días de feria. Es la 25ª feria del libro. Hallarse en lo escrito fue el lema de este año, que es un verso de la poeta Niní Bernardello. Y la verdad es que yo creo que el balance fue positivo, muy positivo, porque hace años que no se hacía la feria y hubo mucha producción editorial estos últimos años y artistas y autores queriendo mostrar esa producción y vender, por supuesto, y en ese sentido, según lo que me han contado en los diversos stands, fue muy bueno, hubo buenas ventas, hubo intercambio entre autores y bueno, buena visita del público, hubo muchas actividades más allá de los stands, ¿no? Un montón de presentaciones de libros de la editora cultural y también libros que se publicaron por fuera. Previo a la feria hubo una serie de entrevistas que hicieron Federico Rodríguez, tallerista de cultura y bueno, escritor, editor también, y Alicia Holguín, referente del plan de lectura, a diversas personalidades de las letras, muy muy interesantes. Y después, durante la feria, bueno, además de presentaciones de libros, hubo talleres, obra de teatro, narraciones orales a cargo de Silvia Milat y Gustavo Viera, así que bueno, un combo variado, digamos, de actividades, y creo que la gente lo disfrutó mucho. Fin de semana movido. Esa fue la gran clave de esta edición, el reencuentro con los vecinos. Sí, yo creo que sí, en ese sentido el lema fue bien elegido, ¿no? Porque después de tanto tiempo bueno, por supuesto, además de la pandemia, pero porque desde el 2018 que no había Feria del Libro, de estar como dispersos, digamos, y de no poder juntarse a compartir lo producido, justamente el hallarse en lo escrito, ¿no? El volver a encontrarse en las letras, creo que fue como lo que marcó la feria. Sí. Y lo quedará motivado, ¿no? Porque, como decís, pese a la pandemia, ya hacía años que no se hacía. Sí, sí, sí. De hecho, era como fue un pedido, eso comentaba la Secretaría de Cultura, que de los talleristas mismos, de autores y demás, estaban como fue un pedido a la Secretaría, no. Más allá de que al inicio de la gestión se había obviamente pensado en retomar esta feria, que ya bueno, lleva 25 ediciones con esta, la misma gente la estaba esperando, así que creo que en ese sentido estuvo bueno poder cumplir con eso.